Siempre había evitado hablar con él, pero la nueva situación la meritaba. Sí. Disculpen, chiquillos, disculpen. Bueno. Necesito. Mario, ustedes se conocen, ¿no? Mario Lara. El rey de la noche. A mí también me gusta la noche santiaguina, ¿sabes? Lo sé, don Álvaro, lo sé. ¿Quién no lo ubica a usted, pues? Lo he visto en muchos programas de televisión. Muy bien acompañado siempre. Aparte, un buen policía es un excelente músico, un gran artista. Tenemos gustos parecidos. Pero no te equivoques, ¿eh? Parece joven, pero es un zorro viejo. Lleva mucho terreno adelantado. Sin chillar. No me diga nada. Anda detrás de una nueva célula del cáncer marxista. Disculpe, jefe, necesito hablar con usted en privado. No, no, pero puedes hablar en confianza, hombre. Mario es un amigo. Cuéntale, cuéntale de las armas que anda buscando. Está convencido de que por ahí hay un tremendo arsenal escondido. Tesoro. Yo pienso lo mismo, porque con los marxistas nunca hay que confiarse, siempre tienen una cartita bajo la manga. ¿Ah? ¿Cómo va eso? ¿Va bien? ¿Va avanzando? Claro que sí. Armas, muchas armas. ¿Pero qué le puedo decir si usted tiene a dos agentes de la inteligencia trabajando para usted, o no? Por favor, maestro, no seas desagradable. Está bien, tiene un punto, está muy bien informado. Claro, es que usted sabe cómo son los negocios. Cuando la gente tiene los electrodomésticos son felices, pero cuando se trata de pagar hay que recurrir a otros métodos. Si usted quiere, yo le puedo colaborar con mi gente. ¿No me diga? ¿Me tiene? ¡Oh! ¡Me achapó! ¡Baja los datos! Disculpe que le falte el respeto, pero necesito hablar en privado con mi gente. Si no, después dice que uno se manda solo. ¿O no? ¿Eh? Mario, te vayas. Espérame aquí, yo vuelvo enseguida. Y tú, más vale la pena que sea por algo importante. Permiso. Adelante. Hola, chiquillas, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Ah? Las noches eran oscuras y silenciosas, pero para nosotros no. Eran pistas despejadas para los negocios y la juerga, aunque ninguna jugada era tan certera y ningún traslado era 100% seguro. El riesgo existía siempre, pero para eso estábamos, para correr riesgos. En que empiezas a mirar 60 mentiras por minuto. Quisiera sacarte a caminar en un largo tour por Pudahuel y la bandera, y verías la vida tal como es, y verías la vida tal como parecen delincuentes. Relajo, hombre. Siempre. Chucha, hubiese dicho que venía a una clase de teatro, vengo disfrazado. ¿Cómo estás? Pasaste rozando, cabrito. Misión cumplida. Sí. Además de empresario exitoso, rey de la noche e hípico, comunista. Difícil de entender, pero cierto. Y esas armas eran parte de lo que se venía para Chile. Tú te quedas acá. ¿Entendido? Ya, entendí. Sin salir. Estamos en una fase delicada. Los chanchos andan cerca. Y el ingreso de armas va en aumento. ¿Mm? Por lo mismo, no podemos fallar en la infraestructura. Te quedas acá hasta nuevo aviso.
Y no te muevas. Está bien, entendí, entendí. No voy a ir a ninguna parte. Solo en caso de emergencia. Este es tu enlace. Yo ya lo encuadré. Te ubicas solo con él. Será por poco tiempo. Tenemos casi lista una parcela completamente equipada en las afueras. Y tú, Mario, vas a ser el único que va a venir acá por los traslados. Lo harás poco a poco para no despertar sospecha. Pero nunca tanto como para que pase un año. ¿Qué miras tanto, weón? El Oscar. Me preocupa. ¿Y? Siento que lo estamos exponiendo mucho. Deberíamos cuidarlo más. Tú sabes por qué te lo digo, ¿no? No seas hipócrita, weón. Sí sé. Aquí todos estamos exponiéndonos mucho. Si no fuera porque nos están golpeando y el ingreso de armas va en aumento, no lo haría. Este es un ensayo, ¿entiendes? Tenemos que estar compartimentados. Tú, él y yo lo sabemos. Es seguro.